También exactamente 15 días, o sea, domingo de este 8 atrás, se celebró la fiesta de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, donde entrega los dones. Y cada uno de nosotros tenemos, según el don que nosotros querramos, el don de la sabiduría, el don de la ciencia, el don del temor de Dios, el don también de lo que es la piedad,
¿verdad? Eso lo tenemos nosotros, que Dios nos da la regalía al tener el bautismo. Allí empezamos nosotros a tenerlo. Y fíjese que dentro de ellos, les digo esto, porque dentro de ellos, y lo ha conservado de generación en generación, porque lo que nosotros escuchamos ya ahorita de la Santísima Trinidad, nuestros antepasados, con mucho, pero con mucho respeto, lo hacían. ¿Y cómo le decían? ¿Sí? El Padre Eterno. Fíjese cómo ha conservado la fe, y glorificar al Señor, le digo, ¿por qué? Porque nos hemos conservado, que la mayoría de nuestra colonia tiene esa fe católica. ¿Sí? Que no hemos ido protestar en contra de su palabra, que hemos seguido los pasos, y que nuestras generaciones de aquí en adelante siga también, sigamos con esa fe. Les digo que lo estamos celebrando ahorita, porque antes también esa era era una promesa que cumplir. Al quedar en una lista de lo que es la danza, ya era una promesa, era un compromiso de salvar. Primeramente Dios, el año que viene tengo que hacer esta promesa, agradecer y también, ¿por qué no pedir por las buenas cosechas, por el buen temporal? Hoy tenemos que doblar rodillas también por eso, por esa carencia que estamos pasando, ¿verdad? Es insoportable este calor, pero necesitamos con fe, porque el Santo Evangelio hoy nos está diciendo, nadie, lo que le dijeron los discípulos, ¿verdad? Por seguirte a ti, dejamos todo, ¿sí? También nosotros algo tenemos que dejar. Quizás dejar un momento el celular para hacer una oración. Quizás dejar un momento, ¿por qué no decir?, de preocuparnos por otras cosas para estar en oración y en comunicación con Dios. Oh, my God.
Thank you.